El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acudió el sábado a una ceremonia del ejército. El acto puso fin a semanas de reclusión del mandatario, que guarda silencio un mes después de la derrota electoral ante Luis Inácio Lula da Silva. Pero el presidente, que dejará el poder a la medianoche del 31 de diciembre, no pronunció ningún discurso. Desde su derrota electoral, Bolsonaro permanece confinado en la residencia oficial de Alborada. Su agenda solo incluye algunas reuniones con ministros aliados. Sus cuentas de redes sociales, muy activas durante su presidencia, han estado prácticamente en silencio durante casi un mes. Tres días después de las elecciones presidenciales, Bolsonaro reapareció para pedir a sus seguidores que desbloquearan las carreteras. Desde entonces no se ha pronunciado públicamente. Tampoco asistió a la cumbre de G20 en Bali, ni a la conferencia climática COP27 en Egipto. Asesores y aliados han dado diversas explicaciones a su ausencia, desde supuesta tristeza por su derrota en las urnas, hasta erisipela, una afección bacteriana en la piel.